Queridos hermanos y hermanas, el mundo considera locura la invitación de Jesús a sus discípulos de amar a sus enemigos y hacer el bien a quienes les odian. Sin embargo, en 2000 años de historia de la Iglesia, los discípulos de Jesús, que han hecho suya la radicalidad evangélica, han demostrado con su vida que la locura de Dios no solo es más sabia que la sabiduría de los hombres, sino que también es la única capaz de responder a los desafíos que el mundo presenta a la humanidad. Eso es porque solo el amor puede extinguir el odio. Solo el bien puede vencer al mal. Solo la mansedumbre puede desarmar la violencia y solo el perdón puede sanar las heridas del corazón y traer un amanecer de paz. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao y que Dios los bendiga siempre.